¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Contacto Informativo. Omar Vázquez Valencia, los saludo en el municipio de Minatitlán. Le quiero comentar, nos encontramos en un enlace especial desde las instalaciones de Alcohólicos Anónimos, les decía, aquí en Minatitlán. En esta ocasión van a hablarnos referente al tema de esta semana de información dirigida a jóvenes. Por estas razones que vamos a conversar con parte de los integrantes de Alcohólicos Anónimos, naturalmente respetando, como le decía, el tema del anonimato, y bajo esta causa vamos a escuchar testimonios, vivencias y todo lo referente a lo que pues se lleva a integrar Alcohólicos Anónimos. Platicábamos fuera del aire referente a los asuntos de que, bueno, hoy día es más común ver a menores, a jóvenes que, bueno, incursionan ya en el mundo de las adicciones, y por ello abro esta charla con uno de los integrantes de esta agrupación, me decía, guardando el anonimato. Buenas. Muy buenas noches, compañero Omar, como siempre agradeciéndote a nombre de nuestro Distrito 4 de la Central Mexicana de los Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, pues esa gran oportunidad que tú año con año nos das sin ningún interés, ¿verdad? Entonces hoy es muy importante, ya que la Central Mexicana de los Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil, está llevando a cabo su novena Semana Nacional a los Jóvenes, que comprende del 19 al 25 de septiembre del presente año. ¿Y por qué a los jóvenes, mi querido Omar? Por la situación de que hoy nos enfrentamos a un enemigo más acérrimo, más poderoso y más burlón, que son las drogas, y aunado las drogas al alcohol, pues nos enfrentamos a una situación más difícil. ¿Y más difícil por qué? Porque ya en la actualidad los jovencitos de los 12 años, 14 y 6, pues ya empiezan en ese consumo de alcohol y drogas. Es por esa situación que hoy, día a día, pues año con año, llevamos este evento que, gracias a tu buena intervención, pues nos hace que lleguemos a través de tu plataforma a muchas y miles de personas. Y como tú sabrás, mi querido Omar, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres en la que compartimos nuestra mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver nuestro problema en común. Para ser miembros de Alcohólicos Anónimos, el único requisito que se pide es el deseo verdadero y sincero de dejar de beber. Para ser miembros de Alcohólicos Anónimos no recibimos ninguna contribución de afuera. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Además, Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión o partido político o institución alguna. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y llevar el mensaje a toda aquella persona que aún está sufriendo de esta terrible enfermedad llamada alcoholismo, y así ayudarlos a recuperar su sobriedad. Y pues, ¿qué es lo que ofrecemos como tratamiento en esto tan lindo que es Alcohólicos Anónimos? Pues son 12 pasos para la recuperación del individuo, 12 tradiciones para el buen funcionamiento de las agrupaciones y 12 conceptos para sus servicios mundiales. Todo esto se lleva a efecto a través de una gran estructura de servicios generales aquí en nuestra República Mexicana. Es por eso que nuevamente, Omar, te agradecemos, porque año con año, ¿verdad?, tú nos das esa oportunidad de llegar a miles de radioescuchas y poder decirles de que sí, definitivamente hay un lugar donde esos jóvenes que hoy inician desafortunadamente esa terrible enfermedad llamada alcoholismo, pues sí, hay un lugar que es Alcohólicos Anónimos. Bien, platicamos también de este lado con otro de los integrantes de esta agrupación, Alcohólicos Anónimos. Buenas noches, Omar. Yo soy un miembro más de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil. Te damos las gracias a ti y a tu vasto público la oportunidad de darles a conocer por esta novena Semana Nacional a los jóvenes, que comprenden del 19 al 25 de septiembre. Quiero comentarte también que es importante esta parte de dar el mensaje de Alcohólicos Anónimos, porque bien es sabido que el alcoholismo ha llegado a los jóvenes de muy temprana edad. Entonces, por eso nosotros, como agrupación de Alcohólicos Anónimos, y cuyo único objetivo es el de pasar el mensaje,
estamos haciendo esta entrevista con el fin de llegarle a toda la población y en especial a los jóvenes de que aquí hay un lugar donde se deja de beber, que se llama Alcohólicos Anónimos, Tradicionalistas Asociación Civil. Oiga, pues lo que platicábamos, ¿no? Desde ya jóvenes, el deporte empieza a... Sí, es correcto, es correcto. Ahorita, como bien lo decía mi compañero anteriormente, ¿va? Los jóvenes están haciendo desde muy temprana edad contacto con el alcohol, y no solamente con el alcohol, sino también con otro tipo de sustancias, drogas, etcétera. Entonces, este es un llamado para todos los jóvenes, que hay un lugar llamado Alcohólicos Anónimos donde se puede resolver ese tipo de problemas. ¿El mensaje a los jóvenes? Que no duden en ningún momento, ¿va? Que no duden en ningún momento en pedir la ayuda y llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Aquí es el lugar donde se deja de beber, y si ellos quieren, pues también dejar otro tipo de sustancias. Quiero platicar también con una persona que, bueno, sin duda es un ejemplo de que este grupo, esta asociación funciona, porque, bueno, platicábamos fuera del aire, obviamente haciendo uso del anonimato, que pues tantos años, ¿no?, en el ambiente, y pues hoy me sorprende y me da mucho gusto encontrarte aquí. Gracias, gracias, muy amable. Sí, yo soy un miembro más de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Yo llegué a la edad de 27 años, y al llegar tan joven, muchas veces tenemos por ser joven pensamos que vamos a tener más tiempo disfrutando del alcohol o las drogas, pero te das cuenta que el alcoholismo es una enfermedad. Por su consecuencia, bien puede ser, afecta en cualquier aspecto laboral, social, económico. Y cuando yo bebía, pues eso se me olvidaba, ¿no? Que tenía trabajo, que tenía responsabilidades. Y a la hora, después de que dejé de beber, pude retomar mis actividades. Muchas veces retomé mis actividades pensando que no lo podía hacer porque bebía o cosas así. Y Alcohólicos Anónimos ha podido y me ha dado la fortaleza, estando todos los días, poder retomar mis actividades anteriores como ser humano o cualquier persona allá afuera. Sí se puede. Claro que se puede. AA, el que conoce el alcoholismo, totalmente que conoce el alcoholismo, es AA. ¿Y el mensaje? Que pidan la ayuda, que no tengan miedo. Porque a veces AA piensa que es denigrante o piensa que es bajo o ahí está lo peor, pero AA es realmente que conoce el alcoholismo, y sabemos que allá afuera hay muchos jóvenes que están tomando o se están drogando, pero pueden retomar su vida, y tenemos camino, mucho camino por adelante nosotros los jóvenes. Platico con otro de los integrantes de AA, a quien saludo en esta noche, y bueno, le pedimos que nos comparta parte. Hola, buenas noches, soy un miembro más de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias, Omar, por tu espacio que nos das. Muchas gracias a toda tu audiencia por permitirnos esos pequeños y breves momentos. En el mundo del alcohol y las drogas se me estaba consumido. Había perdido trabajo, había perdido familia, me causé muy joven. No entendía, yo pensaba que para mí no existía la vida con alcohol o sin alcohol, sin la sustancia que en mi caso era la droga. Me volví muy adicto, perdí gran parte de mi vida, de mi juventud, envuelto en este remolino, torbellino de lo que era el alcohol y las drogas. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo para poder detenerme. Me pasaron este gran mensaje de vida que era de Alcohólicos Anónimos. Los compañeros, por medio de sus experiencias y compartimientos, me dieron ese aliciente de que sí se podía vivir sin alcohol, sí se podía vivir sin drogas, que había una esperanza y una oportunidad para mí de ser de nuevo útil a la sociedad, de servir de algo. Y yo hoy estoy agradecido con Alcohólicos Anónimos. Ya tengo ciertas 24 horas en este programa. Yo le recomiendo a todos los jóvenes que las puertas no están cerradas, que el mundo no se acaba por haber caído en las drogas, en el alcohol, que hay una solución, que hay una esperanza, que Alcohólicos Anónimos los espera con las puertas abiertas a todos los jóvenes. Tú, joven que me estás escuchando, mujer, hombre, ten fe, esto no ha terminado,
Este infierno de las drogas y el alcohol puede quedar atrás si tú lo decides. Busca ayuda. Te esperamos en Alcohólicos Anónimos. Gracias. Otra de las voces también le decía, pues, guardando el anonimato. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por el espacio que nos estás compartiendo. Yo soy un miembro más de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, Asociación Civil. La razón por la que soy un miembro joven de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, porque no tengo mucho tiempo dentro de la agrupación. La razón por la que estoy aquí es porque mi forma de beber ya estaba rebasando mis límites. Entonces me vi en la necesidad de pedir ayuda. Y mediante el primer paso, que es la aceptación y la admisión de que yo tenía un problema, tengo un problema con mi forma de beber al no controlarla. Entonces eso me hizo buscar ayuda y estar en un grupo, y la verdad, el poco tiempo que llevo, la satisfacción que he sentido en todos los aspectos emocionales y mediante mi forma de beber han hecho el cambio en mí, y la verdad no estoy arrepentido de haber tomado esa decisión. Así que, joven que estás escuchando, no lo dudes. Alcohólicos Anónimos no está llena de locos como uno suele decir. Hay gente como tú, como yo, que necesitamos ayuda, y esa ayuda puede estar al alcance de tus manos. No te cierres esta oportunidad de conocer esta experiencia antes de que te pase algo, una desgracia, pierdas tu trabajo o un sinfín de cosas que puede pasar. Así que estás a tiempo, acércate a Alcohólicos Anónimos. Perfecto, vamos así con los datos generales para saber a dónde pueden acercarse los jóvenes, la dirección, número. Muy bien, Omar, fíjate que pues ya como es de conocimiento tuyo y de todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos tiene un celular a la cual pueden acudir cualquier joven que crea que ya llegó a ese límite y que crea que pues ya es tiempo y ya basta. Pueden comunicarse al celular 922-266-0414, que aquí con gusto los atenderemos a resolver esa situación tan difícil que es el alcoholismo. Aquí nosotros aprendemos a vivir y a ser felices mediante la práctica de nuestros 36 principios. Preguntaban por allí algunos grupos cercanos. Sí, afortunadamente aquí en Minatitlán tenemos dos distritos, el distrito 4 y el distrito 18. En el distrito 4 lo componemos 10 grupos en las diferentes colonias de aquí de Minatitlán, y en el distrito 18 lo componen 20 grupos también en las diferentes colonias de aquí de Minatitlán, Veracruz, a donde si hacemos algún contacto, pues con gusto lo atenderemos y ya los canalizaremos de acuerdo a sus colonias, pues al grupo que mejor les quede cerca de su casa. Es por eso que pues el día de hoy nos damos esta oportunidad, pues sin antes, ¿verdad?, que agradecer a ese contacto informativo con Omar Vázquez, que año con año pues se preocupa también y nos abre sus puertas para que a través de estas plataformas digitales, como es tu programa, Omar, podamos llegar en este mensaje de ayuda a toda aquella persona que cree que ya tiene problemas en su manera de beber. Es por eso, Omar, pues que pues nos sentimos hoy satisfechos y nos sentimos muy bien, ya que sin tu ayuda, pues esto también no podría llegar a todos esos rincones de las zonas rurales y hasta donde no pueda llegar Alcohólicos Anónimos. ¿Se va a realizar alguna tarea en especial durante esa semana? Sí, definitivamente nosotros tenemos que cumplir en esa información pública, ¿verdad? Aquí en nuestro distrito, pues ya tendremos nuestra mesita con toda nuestra literatura para a toda aquella persona que se acerque, pues darle algún tríptico, darle algún libro, algún folleto, para que ellos sepan cómo es que está constituido Alcohólicos Anónimos. Sí, como te comentaba al principio, mi querido Omar, ya hoy día, pues ya los jovencitos desde los 12 años, incluso desde los 10 años, pues ya empiezan en esa etapa de empezar a probar esta sustancia, ¿verdad? Y ya empiezan en ese sufrimiento, en esa fuga. Es por eso que pues
nosotros nos damos a esa tarea, porque sí ya es preocupante, ¿no? Y manifestarle a la comunidad que Alcohólicos Anónimos funciona y funciona desde que sus dos cofundadores, como es el compañero Bill Wilson y el doctor Bob, desde 1935, pues abrieron sus puertas. Y este programa está comprobado completamente por la Organización Mundial de la Salud, que sí funciona. Muchas veces, pues no, el que no funciona es el miembro que viene a buscar esa ayuda. ¿El mensaje por último? Pues decirle a los jovencitos, ¿verdad?, a sus papás, a sus tíos, a las familias, a los que de alguna manera preocupa ya esa manera de beber de sus familiares, pues de que se acerquen a este grandioso lugar que es llamado Alcohólicos Anónimos. Es un viaje tan lindo para poder dejar de beber, dejar de sufrir y encontrar esa paz que un día tuvimos y que perdimos, esa paz para poder estar bien con nosotros mismos y en definitiva con nuestros familiares, con nuestro entorno, a lo que un día renunciamos, nuestro entorno social, laboral y principalmente familiar. Por último, agradecer, Tomar, ¿verdad?, la oportunidad que nos das de difundir este programa de vida, de llegar a todos tus radioescuchas, para que a toda aquella persona que tenga problemas con su manera de beber, no duden un instante, ¿verdad? Aquí en Minatitlán, lo dijo mi compañero, en el Distrito 4 hay 11 grupos, hay grupos que sesionan en la mañana, grupos que sesionan en la tarde-noche. Entonces, esto es una invitación abierta para toda aquella persona que tiene problemas con su manera de ver. Muchas gracias, Omar. Parte del reporte, parte de la información, le agradecemos. Le decía, esto es un enlace especial en esta Semana Nacional para los Jóvenes, del 19 al 25 de septiembre, aquí en Minatitlán, organizada por Alcohólicos Anónimos. Parte de la información de Ana Palmero, Sarit Vázquez. Soy Omar Vázquez Valencia, que tenga muy buenas noches. Seguiremos actualizando.